Carlitos, Alejandro Fantino, felicitaciones por la nota y gracias por venir a la red, parte de la casa, lo digo de esta manera. Gracias, gracias. Sí, la verdad es una gran nota, hicimos recién, así que contento, contento. ¿Cómo la pasaste, Ale? Y él es un amigo y aparte, yo ya me puedo permitir con 44 años que tengo y 22 de profesión, decirle a la gente que entrevista a un amigo. Siempre cuando uno dice, entrevista a un amigo, dice, ah, pero entonces no le preguntás cosas que lo puedan lastimar. Y la verdad, sí, lo cuido, es mi amigo, lo aprecio. O sea, lo vine a hacer futbolísticamente en Boca, tengo una relación, tuve un tiempo sin hablar, ¿no te acordás? Sí, tiempo enojado por el show del fútbol. Las bombas que tirábamos. La bomba que tirábamos. Complicado, complicado. Sí, sí, enojado, vale, viste cómo es, complicado. No mide, pero bueno, uno ya tanto años de amistad lo conoce y sabe cómo es. Y la verdad que contento de poder siempre... Siempre le digo que me hace las mejores notas, así que la verdad que contento, feliz. ¿Sabés que me llamó la atención? En un momento estabas hablando del tema del penal. Y que dijiste, yo no sabía si preguntártelo y nada, se veía ese respeto que hay y lo que te quiere Ale, se notaba eso. Sí, bueno, pero la verdad que con ese tema del penal no me pasó nada. No es que, ¿sabes? Para mí fue como normal porque... Como dije, si todos hablan entonces del penal que erró y no con el penal que hizo contra Central, o otro penal también que ha pateado Lodeiro cuando yo estaba, no se dijo nada. A ver, yo acepto cuando juego mal y creo que está bien la crítica periodística y la respeto porque sé que el juego es así, pero en eso no, en eso yo ya... Yo te voy a dar dos títulos a vos, Patel. Primero, creo que es amigo tuyo, está ahí del otro lado sentado en el estudio que está viendo la nota. Hablamos de Carlos Bianchi para la selección, hablamos de Bauza, hablamos de Russo y no hablamos de Luis Ventura. ¡Oh, Luisito! ¡Saluda, Luisito! Sí. ¿Cómo fue ese que no lo propusimos? Sí, ¿se te olvidó? Es buen técnico, Luis. Sí, buen técnico y un gran profesional. ¿Por qué no podría tener alguna chance? Si la tiene Caruso, la puede tener bien, tranquilo. Y otra cosa que te voy a decir, este es un gran actor. ¿En serio? Hace el silencio del actor. Y le mete una carga de dramatismo cuando le decís, Carlos, ¿por qué no pateaste el penal? Y te mira y te dice... Entonces, ¿por qué no pensás en un año, dos o tres o cuatro, actuar? ¿No te tenés que actuar una tira? Viste que las publicidades me salen muy bien. ¡Claro, como pachorra! Como pachorra, terrible. ¿Por qué no? Y ahora viene otra de supermercado... ¿Cómo estás? Muy buena. Factura la cancha y roba la tele. Muy buena. Tu hijita no quiere estudiar a la más grande. No va a estudiar nada que tenga que ver con esto. No le gusta la danza, no le gusta la actuación. Sí, le gusta. Está haciendo danza, todo. No, le gusta. A Flor le gusta, pero es chiquita todavía. Claro, ¿Y la ves ya que puede tener, ir por esos caminos? Y contacto tenemos, ¿viste? Para que trabaje. Pero no, creo que uno trata de darle lo mejor y encaminarla, después decidirá ella qué hace. Linda pareja con Vanessa, me imagino que le vas a invitar a Alejandro al casamiento. Y hoy ya está más que invitado. ¿Está invitado? Sí, 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 está invitado. ¿Es verdad que va a haber fiesta de 3 días, Carlos? Es verdad. Como la fiesta gitana, qué linda. Como la fiesta gitana, me encanta, olvidate. ¿Cómo va a ser esa fiesta? 3 días de fiesta, hay que ponerle. No, todos los datos no te voy a dar, pero ya sabes. No, por un poquito. Sí, no, sí, son 3 días, la verdad, si uno... Vane y yo tenemos el pensamiento que una sola noche para una reunión tan especial es poco tiempo. Así que vamos a hacerlo de 3 días. Linda historia de amor la de ustedes. Hace mucho tiempo, Vanessa siempre tranquila, un perfil bajo, siempre ubicándose en el lugar de mujer y acompañándote durante toda la vida. Lo vimos en la nota cuando recibiste a Luis Ventura en tu casa, cómo se portaba ella. La verdad que felicitaciones. Bueno, gracias, sí. Y bueno, uno la elige pensando... que va a ser, que es el amor de mi vida y que estamos juntos por muchos años más, por eso que también la propuesta de casamiento, ¿no? Está buenísimo. ¿Está? Ahora, última, sí. ¿Tenés para hacer el regalo? ¿Tenés olla a presión? Muy bueno. ¿Qué sé? ¿Algo te tengo que regalar? ¿Qué no tenés? ¿Complicado? Sí. ¿Te falta algo, Carlito? No. ¿Sabés que te regaló un rifle aire comprimido? Te regalaron. Eso está bueno. ¿No tenés? No. ¿Dron tenés? No tengo dron, pero para cuando me vuelen en la casa le doy ahí. No. A ver, ¿Vanessa manejándote los contratos como hace Wanda? No. No. Vanessa siempre en su lugar, siempre correcta, siempre con la nena. Y la verdad que a uno lo pone muy feliz eso. Me
Está buenísimo. Sí. Bueno, sé que se tienen que seguir al aire un poquito más, así que gracias, Carlitos. Bueno, gracias. Afuera te espero en un mar de cámaras. Sí, bueno. A remarla, te voy a acompañar, sí, igual, dale, en la salida. Dale, no hay problema, bueno, dale. Saludos a todos. Un placer. Chao. Gracias, Ale, como siempre. Lo mejor para usted, gracias por estar siempre. No.